Maestro de rojo. Y los propietarios de Arete que acaban de ganar esta gran polla aquí en el Pueblo de las Flores. Contanos, Carlos, ¿cómo viste la carrera? Mira, fue una carrera muy normal, salió corriendo muy bien desde Santiago Córdoba, pero ella pegada al lado, ¿viste? ¿Qué le parece? Y yo le tengo mucha fe, es muy guapa la petiza, ¿viste? Sí, la yegua viene mejorando día a día, ¿no? Sí, viene mejorando. La yegua cuando debutó tuvo un problemita y bueno, ahora viene mejorando. Bueno, me alegro mucho que hace varios días que están acá y bueno, un lindo triunfo se lleva para la Pampa, ¿no? Bueno, un saludo para todos los pampeanos. Bueno, muchas gracias. Estamos con Nico, el propietario de la yegua. Nico, contanos cómo la viste la carrera, cómo se sentía este momento. La verdad que la vi muy poco la carrera. La vi acá al último metro y venían juntos, venía ganando la yegua, pero el caballo también venía ahí muy cerca. Y bueno, como todo final emocionante, nos tocó ganar nosotros hoy, como le podía haber tocado ganar el caballo Santiago. Pero bueno, por suerte la victoria quedó de nuestro lado. Bueno, es una emoción muy linda ganar una jornada como esta, ¿no? No, seguro que es una emoción muy linda ganar. No habíamos tenido la misma suerte en la polla del BZ en Corriente, la yegua no llegó bien, después corrimos la Flor y ganó, y bueno, nos animamos a correr esta carrera y por suerte fue el resultado positivo. Bueno, me alegro por el triunfo y bueno, que la yegua siga por el buen camino. Bueno, muchas gracias a todos a los que vinieron a alentar la yegua y en especial a la gente de La Pampa que está con la yegua, que está todos los días atrás de animar para que lleguen de la mejor forma.